Me planché una ceja, dijo. ¿Qué me traté de maquillar? Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video. Somos Chuncanos, mi nombre es Dani. Yo soy Javi y hoy vamos a ver un video de Peter Albeiro, que son dos nombres. ¿Por qué Jesús no se casó? Bueno, lo recomendaron un montón de veces este video. La otra vez hicimos el de la solidaridad y la gente puso... ¿Qué en Argentina no son solidarios? No, no nos salía la palabra, fonéticamente, no, claro. Se nos hizo un trabalengua, pero no es que no sabemos qué es la solidaridad. Tenemos tampoco somos tan desarmados. Sí. Algunos argentinos pueden ser, pero no por todos, favor, chicos. No nos metan a todos en la misma bolsa. Ay, Dios mío, me mataba de la risa leyendo eso. Chon, ¿cómo? ¿En Argentina no saben lo que es la solidaridad? Sí, saben. No nos metan a todos en la misma. ¿Cómo es que dicen en las novelas que yo veo? En Colombia, relaje, sí sabemos. Fresco. Pero no nos salía la palabra, era un trabalengua. Va para el video de bloopers. Sí. Un día vamos a agarrar todos los bloopers. Y este es por qué Jesús no se casó. Sí, por qué Jesús no se casó. Vamos a ver. No, tuve la oportunidad de compartir un show en el que yo analizaba la sociedad. Y quiero hacer un muy rápido resumen. Porque cuando yo empecé a analizar la sociedad y empecé a mirar hacia el pasado, me di cuenta que la sociedad se dañó en el mismo día de la creación. Sí, porque cuando Diosito creó el primer ser humano, ¿creó a quién? Al hombre, muy bien. Dios creó, sí, se llamaba, era la representación del hombre. O sea, Diosito creó al hombre y lo hizo el dueño del mundo. Atención, mujeres. Sí, o sea, no cualquier cosita, papá, ¿sí o no? Dueños del mundo, dueños. Entonces yo digo, ese fue el primer gran problema de la sociedad. ¿Ustedes se imaginan un hombre con el mundo para él solo? Uy, ese man era feliz, ¿sí o no? Con el mundo para él solo. Si uno de hombre se vuelve loco en un apartamento con dos habitaciones, uno solo. Uy, uno le marca a todos los amigos, mi mujer se fue, ¿qué hay para hacer? No, una semanita, pero digan a ver, hermano, aquí hay de todo, digan a ver si vienen o qué hacemos. Ahora, ¿cómo será uno con todo el mundo para uno solo? Entonces yo creo que el hombre era tan feliz que ya Diosito sintió envidia. Dijo, imposible, el hombre sea más feliz que yo. ¿Qué me inventara para joderlo? ¿Cómo no? Pues, un momento. Antes de que las mujeres piensen mal. Piensen que voy a decir otra cosa. Yo creo que Diosito dijo como, este se cree muy lindo, muy hermoso. Pues ahora sí, voy a crear un ser bien lindo, bien hermoso en la tierra. Ya la arregló. Ay, si le gustó o no, ay, si le gustó. Entonces, según mi teoría, y rápidamente en un resumen, yo digo que las mujeres vienen siendo físicamente la versión mejorada de uno. Analicemos, caballeros. Yo creo que Diosito vio al hombre flaquito de piernas, Dios está teniendo que quedar piernoncita, llegó pim, miró por detrás al hombre y vio que le quedó culichupado. Porque varón que se respete es culichupado, ¿sí o no? Sí, usted un hombre que le vea mucha nalga, dude. Sí. No. Mire, no es normal. Un varón con nalgas no pega, hermano. Uy, esas nalgas le terminan coqueteando a otro. Ahorita lo ven sexy, pero denle tiempo. Yo estoy preocupado que será en unos años, por ejemplo, la vida de Pablito Armero, el de la Selección Colombia. Ese moreno sí que va a terminar mal, hermano. Uy, no. Frustrante ver correr ese man y saber que tiene más nalgas que la señora de uno. No, hombre, no. No es normal. En cambio, Diosito con las mujeres fue generoso. Con el respeto aquí, pero creo que la primera que Diosito creo era como santanderiana, porque la santanderiana... Muy bien, quedaron muy bien. Vio que el hombre quedó barrigón. Ella no. Y a ustedes las mujeres les hizo esos brazos delicados, esa cara bonita, esa piel bonita, ese pelo largo, hermoso, que no se les cae nunca. ¿Cuándo han visto una mujer con la coca destapada encima? A ver, ¿cuándo la han visto? Caminando toda creída, con su pelito a los lados y su calvo. No, marica. Uno de hombres es el que sufre con esa vaina, ¿sí o no? Y cuando uno de hombres está quedando calvo, la primera reacción, peinarse para adelante, mijo, peinarse para adelante. Luego se desentecha aquí la coronita, toca dejarse crecer el pelo de este lado y páselo para acá. Hermano, hasta el día que uno de hombre deja tanta bobada y uno se da cuenta que uno es un varón. Y que si nos vamos a quedar calvos, pues con orgullo, papá. No, lo que pasa es que uno de hombre cree que uno se queda calvo cuando ya está viejito, es porque el pelo no le crece. No, sí le crece. Lo que pasa es que uno de viejito, el pelo ya no le crece para afuera, le crece para adentro. Y le empieza a salir por las orejas, por la nariz, por la espalda. Le crecen uno las cejas de viejito, hermano. Que yo digo, ¿para qué quiero una las cejas largas? A ver, ¿para qué? Un 84 años, todo calvo y con una ceja así de larga. Abuelito, ¿qué le pasó? No, María Camila, me planchó una ceja, vea, me jodió. Entonces, rápidamente.
rápidamente yo me di cuenta que nosotros los hombres tenemos defectos desde la cabeza hasta los pies. Ustedes, mujeres bellas y hermosas desde el primer día. Lindo todo, para. Así es complicado. Imagino que Diosito. Diosito dijo, no, no puede ser. 34 años, todo calvo y con ansias así de larga. Abuelito, ¿qué le pasó? No, María Camila, me planchó una ceja, vea, me jodió. Entonces, rápidamente yo me di cuenta que nosotros los hombres tenemos defectos desde la cabeza hasta los pies. Ustedes, mujeres bellas y hermosas desde el primer día. Pausa, es complicado. ¿Para qué me trato de maquillar yo? Me planché una ceja, dijo. ¿A qué me trato de maquillar? Si me planché una ceja. Ay, Dios mío, esperen un poco. Porque ¿para qué me trato de arreglar si después voy a quedar como un oso panda? Ay, Dios mío, este chabón es mío, Sigo. Está siendo el mejor. Ay. Imagino que Diosito dijo, no, todo no puede ser, pues. Bueno, tenía que haber un equilibrio y él mismo se inventó el mal. Lo creó a propósito. ¿Te recuerdan en la Biblia? Sí. Cuando aparece ese ser que se arrastraba por la tierra con su lengua venenosa y viperina, ¿recuerdan? Que le llamaron serpiente o culebra, pero ella evolucionó. ¡Ah! Se le llamaría suegra, así grande suegra. No, que uno dice de buena que no tuvo suegra, peor. A ese mal le tocó en su estado original, cuando era más peligrosa. Y con el respeto a las damas, ¿pero quién fue la que le dijo a Eva? ¿Quién fue? Vaya, mija, vaya. ¿Cómo andes? ¡Vaya! Yo sé por qué le digo, ¡vaya! No, y cuando Diosito se dio cuenta, ¿recuerdan ustedes ese momento? Llamó a Adán y le dijo, ¡Adán! ¿Usted qué fue lo que hizo? Dijo ella. Entre ella y la mamá me obligaron prácticamente. Mira, así fue la verdadera confesión. Así fue la verdadera confesión. Y fue ese momento crucial de la humanidad que estoy seguro que todos los que están acá ya conocen. Porque fue ese momento crucial en que Diosito lo llamó y les dijo a Adán y Eva, nunca pensé que ustedes me fueran a desobedecer. Por eso los voy a castigar con un castigo muy cruel. Dijeron, ¿cuál es? Dijo, los declaro marido y mujer. Ah, no, ahí sí que los terminó de joder. No, y con el respeto de los que son casados, me disculpan, que hace muchísimos años, escribiendo estas líneas, se me ocurrió a mí decir que el matrimonio pudo ser un castigo de Dios. Pero es que yo lo analicé así. Yo un día dije, bueno, si el matrimonio hubiera sido bueno para Dios, entonces, ¿por qué cuando Diosito mandó a Jesucristo, su único hijo, no lo dejó casar? ¡Ah, ah! Y de ahí fue que saqué yo mi famosa teoría de por qué Jesús no se casó. Que yo dije, bueno, ¿pero aquí qué escribo? Pues claro, yo me imaginé a Jesús saliendo de la casa y la mujer detrás. ¡Jesús! ¿Y usted cómo para dónde va? Si se puede saber, ¿no? Si se puede. No. Y Jesucito asustado. No, mi vida, es que... No te quise despertar temprano, pero tengo reunión con los apóstoles. ¿Cómo no que los apóstoles? Los pagos esos, digamos bien. Oye, ¿qué tanto es lo que hace por allá todo el día allá metido? No, yo le había contado, es que como yo fui escogido el Redentor del mundo. ¡Ah, no, qué belleza! No, pues, mírenme, soy la mujer del Redentor. Cuando llegue la señora la riendo, no, es que somos los Redentores. Mínimo preguntaron quién quiere ser el Redentor, usted levantó la mano, no me lo conociera. Uy, que usted con tal de no venir a la casa es capaz de lo que sea, mijito. Uy, usted es capaz que se hace crucificar. Pero como estoy absolutamente seguro que este pedacito se lo sabe todo el mundo, porque eso me lo pusieron en Facebook, en WhatsApp, en YouTube, en todas partes, porque ya se lo sabían, diga la verdad, ¿sí o no? Si ve, ríen es de pura hipocresía, más o sea, así, por no perder la plata y la boleta, es que ríen. Pero ustedes se saben la primera parte, lo que no saben es en este show ya me inventé la segunda parte. Que toca hacer la primera parte para que se entienda la segunda, ¿sí o no? Porque la segunda parte de por qué Jesús no se casó, que fue cuando Jesucito se le desapareció a la mujer 3 días. 3 días Jesús desapareció, nadie lo había visto en 3 días. Cuando después de 3 días llegó a la casa, es que mi amor, resucité. ¡La mujer resucitó! ¿Ah, usted cree que yo soy baba? Entonces se murió el viernes y llegó el lunes festivo, ¡ah, no! ¡Qué maravilla!
solo se murió el fin de semana, entonces, según eso. ¿Por qué no se murió el lunes si era tan berraco? A ver, ¿por qué no? No. El señor tenía que morirse el fin de semana. ¿Quién sabe dónde estaba, mijito? Y como sus amigos le tapan todo, por ahí llamé al tal Pedro y me lo negó 3 veces. Ah, ese no lo había, papá, ese no lo había. Eso, bueno, gracias. Gracias. Ok, gracias. Bueno. Bueno. Ay, por Dios. Nos tentamos. Es la primera vez que nos tentamos. No, impresionante. Me mató. La eso. De los pelos por todos lados me mató. Qué verdad. Me estoy peinando la ceja. No, chicos, por favor. Este Peter Albeiro es lo más. Me encanta cómo gesticula todo, es lo más. Aparte, como te mete muchas cosas graciosas en seguidas, te reíste la primera y no das tiempo a reírte. Claro, segunda, tuvimos y... que retroceder porque seguía. Imagínate en el show en vivo. Te morí. Ay, me muero, me encanta. Dios. Muy bueno, este me parece que es uno de los que más nos reímos porque nos tentamos. Siempre pero... lo decimos, siempre, cada uno que vemos. Sí, bueno, como sí, que es verdad, por ahí voy a ver otro video y va a ser mejor. Pero está súper divertido, me encanta, la verdad. Que está bárbaro. Me encanta el humor colombiano, me está gustando. Como ustedes dicen, hay cosas que no entendemos por ahí en algunas palabras. De Hassan o cosas que no entendemos cuando reaccionamos a fact news de cosas políticas, pero vamos entendiendo de a poco. Y si no están es como ustedes que en los comentarios para uno deduce, sí. O sea, hay cosas que por la expresión o la entonación te das cuenta. Hay cosas por más que sea un idioma, o sea, en otro idioma, hay veces que vos escuchás una puteada en otro idioma. Una mala palabra en otro idioma, alguien que le grita a alguien en otro idioma, y más o menos ya te das cuenta más o menos por dónde viene la mano. Uh-huh. Entonces, esas palabras más o menos, algunas las cazamos, algunas las vamos aprendiendo de a poquito. Pero más o menos, viste, se orienta para dónde va. La otra vez estaba mirando un humorista que a mí me gusta mucho que decía que los colombianos y los argentinos tienen esa manera de putear tremenda, ¿no? Cosa rarísima. Creo que no se decía. Que tetra no sé qué recontra, viste como claro, está pasando recontra y el colombiano tiene una cosa que dice tetra no sé qué, no me acuerdo cómo era la palabra, porque hay países que no putean así, pero dicen que Colombia y Argentina puteaban así, la reconde tu tetra matra put, no sé cualquier claro, un montón de sílabas. Enhebramos un montón de sílabas para pero buenísimo, para buenísimo. Llegar a la cosa, sí. Así que bueno, amigos, me gustó mucho este video, nos gustó sí. mucho. Así que bueno, suscríbanse, activen la campanita para saber cuándo hay un nuevo video nuestro. Seguimos tentados, menos ay, mal Dios. Que es la noche y no tenemos que seguir trabajando porque yo Elenita, no puedo dar clase así. Elenita se debe estar ahí, ya se ha despertado 3 veces más o menos. Filmamos cuando Elenita está durmiendo porque si no, cuando están los nenes estamos con los nenes, ¿no? Y trabajando, pero espero que no se haya despertado conmigo. Por ahí vamos, ya está ahí, se la revolución ahí. Bueno, amigos, no, suscríbanse, porfa. Síganos en Instagram, que estamos empezando a activar en Instagram, estamos activos. Así que bueno. Eso, nos vemos en estos días con un video nuevo. Chao. Le entré una ceja.